Antes de ponernos a hablar concretamente de lo que muestra el opening, tenemos que tener varias ideas claras. Para empezar, la letra es cantada desde la voz y el punto de vista de Sodachi Oikura, la chica de este arco. Y me diréis, bueno, pues como todos. Pero el tema es que, mientras que en Bakemonogatari, Hitagi le estaba cantando a Araragi de forma directa, o en Nisemonogatari, Tsukiji estaba narrando su situación a través de la canción, en este caso hay algo que me llama la atención, y es que no pareciera como si Oikura le estuviera cantando a Araragi. Más bien pareciera como si toda la letra fueran pensamientos suyos en los cuales culpa a Araragi de su situación. Es decir, la letra no va dirigida hacia Araragi como hemos visto en múltiples ocasiones, sino que va dirigida a ella misma. Lo que escuchamos no son más que los lamentos dentro de la cabeza de Oikura. Y esto es importante porque sirve como base en la que establecer toda la estética del opening. En este opening estamos todo el tiempo dentro de la mente de Oikura, una chica que, como sabéis si habéis visto su arco, está trastornada. Ella se autoimpuso una realidad la cual cree como cierta, aislándose a sí misma de la verdadera realidad. Y la razón de que hiciera esto es, desde su punto de vista, culpa de Araragi. De este modo, Araragi, para Oikura, sirve como chivo expiatorio, como ese alguien al cual poder echarle la culpa de sus males y que de ese modo estos parezcan justificados. Oikura puede permanecer en esa burbuja de la realidad porque está culpando de ello a Araragi, ya que de no hacerlo y admitir cómo fueron los sucesos realmente, entonces tendría que cargar con esa culpa y seguir viviendo con ello, cosa que no es fácil para muchos. Ahora bien, si una vez explicado esto, también tenemos en cuenta que este arco en concreto se centra en unos sucesos relacionados con las matemáticas, y que, según nos dice la letra, la magia es una metáfora para referirse a una salida ilusoria perfecta, entonces podremos entender dos cosas. En primer lugar, el título del tema, Mathemagics, haciendo alusión a que las matemáticas son mágicas, siendo matemáticas una metáfora para referirse a los sucesos que ocurrieron en el pasado de Oikura, y magia siendo otra forma de decir que Oikura ha creado su propia versión imaginaria de lo que sucedió en aquella época. Y en segundo lugar, esto también nos habla, como dije antes, de la estética del opening. Los mosaicos pueden ser una alusión a esa disonancia mental que está sufriendo Oikura, siendo incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso. Y las figuras geométricas unidas a las matemáticas, como pueden ser los cubos del principio y el final del opening, así como esa figura circular, podrían ser una alusión, de nuevo, a su visión enrevesada y desvirtuada de esa época. Este segundo objeto, además, podría ser una referencia al infinito o al concepto del círculo perfecto. Véase, una figura que no tiene ni principio ni final, lo cual también podría estar referenciando al estado mental de Oikura, una burbuja imaginaria sin principio ni fin en la que está atrapada por siempre. De hecho, esta idea se refuerza al darnos cuenta que el opening en sí mismo es una secuencia cerrada, empezando justo de la misma forma con la que termina. Ok, una vez dicho esto, podemos empezar a hablar directamente sobre lo que muestra el opening, y empezamos con algo muy interesante. En la secuencia antes de pasar al título, las figuras complejas de cubos estarían juntándose, volviéndose cada vez algo más simple, mientras que detrás, Oikura permanece sin cambio alguno. Esto podría estar diciéndonos que los sucesos complejos que ocurrieron en su infancia estaban ocurriendo de forma ajena a ella. Es decir, que Oikura en su momento no pudo aceptar y o comprender del todo lo que estaba ocurriendo en su vida. Y entonces, al segundo, es que Oikura se mueve, causando así el efecto mosaico y volviendo a transformar esas figuras a su estado original, como vemos al final del opening.
Y, tras esto, aparece la figura del círculo cerrado y da comienzo verdaderamente el opening mostrando el título de la serie. Esta es una forma de mostrarnos el verdadero comienzo del problema de Oikura, el cual fue ella misma. Al moverse en ese momento, lo que ha conseguido es crear esa burbuja abstracta en la que existe su propia realidad, dando comienzo así a su propia versión de los hechos, así como a los acontecimientos del arco. Y como no, la primera persona que se muestra tras crear esta burbuja no es otra que Araragi, ya que desde el punto de vista de Oikura, fue su culpa el que esto acabara de esta forma. A continuación vemos unos cuantos planos de Oikura separándose y juntándose, confirmándonos así el comienzo de su caos mental. Y después, la vemos en actitud dominante con respecto a Araragi, siendo esto, creo yo, una muestra de la manipulación de Oikura. No sobre Araragi, pues apenas si podemos ver su rostro, sino sobre ella misma. Por eso dije al principio del vídeo que este tema no va dirigido a Araragi. Cuando Oikura aparece hablándole al oído, no es como si le estuviera diciendo un mensaje literalmente a él, o siquiera como si estuviera pensando en hacerlo. Más bien, esa escena es una representación de la forma que tiene Oikura de autoconvencerse que esa burbuja es real, y que la culpa es de Araragi. Pues al mirarlo desde esa perspectiva, para Oikura, esa realidad inventada tiene sentido. Ahora, justo antes de entrar al estribillo, hay una pequeña escena que siempre me llamó muchísimo la atención. Veréis, Oikura lleva el traje del instituto durante todo el opening, y esta ropa es completamente normal para los estándares japoneses en lo que a un sentido moral se refiere. Con esto quiero decir que el personaje de Oikura en ningún momento es sexualizado. No se hace hincapié en ningún tipo de atracción sexual de o hacia ella. Y, de hecho, es de las poquísimas protagonistas que no sienten un afecto destacable hacia Araragi. Sin embargo, en esta pequeña escena se acentúa de forma descarada por un segundo su escote sin razón aparente. Y, personalmente, creo que esto nos está diciendo muchísimo. Veréis, en Monogatari siempre se ha usado la sexualidad como forma de estrechar y especificar los vínculos entre personajes. La escena del cambio de ropa en Bakemonogatari, la del baño de Hanekawa y Senyo Ahara, o escenas como el infame cepillado de dientes en Nisemonogatari, son utilizadas para marcarnos cuán íntimos y cuán cercanos son unos personajes con otros. Sirven para estrechar vínculos afectivos como desenlace de una confrontación. Y, de hecho, si os fijáis, veréis que prácticamente todos los personajes tienen una escena de este estilo con Araragi, ya que es a través del contacto físico el que Nisio y Shin establece sus relaciones personales. Sin embargo, con Oikura no hay ninguna de estas. Con Oikura no se llega a ninguna situación favorable donde su vínculo personal con Araragi u otro personaje se acorte. Simplemente ella entra en la historia, cobra protagonismo y entonces sale de esta como si de algo pasajero se tratase. Eso es lo que nos está diciendo esta pequeña escena. Nos muestra por un segundo lo que podría ser el indicio de una escena íntima protagonizada por Oikura. Y al instante pasa al estribillo, el cual es una amalgama caótica de todos los problemas del personaje que narré al principio del vídeo. Como queriéndonos decir que si esperábamos que este arco fuera a acabar bien y Oikura fuera una chica más del harem, ya podemos ir olvidándonos. Con esto pasamos al estribillo y llegamos a la parte final del opening, donde el detalle que más me gustaría destacar es el color rojo que emana Oikura sobre ese tono verdoso que impregna todo el opening. El rojo sobresale muchísimo, y más pronto que tarde, vemos una secuencia con Oikura completamente roja y la figura de Araragi en llamas, siendo todo esto la última forma de decirnos lo cegada que está Oikura. El rojo representa el odio, la pasión y la ira en Monogatari, y este último sentimiento es el que Oikura lanza hacia Araragi
como desenlace para este opening. El opening comenzaba con Oikura creando su propia realidad, en la cual preguntaba a Araragi cuál era la verdadera realidad. Mas acaba con Oikura llegando a la conclusión de que esa burbuja fue creada por el odio, su odio hacia aceptar la realidad, el cual lanzó hacia Araragi casi por obligación, en pos de poder seguir manteniendo esa burbuja que ella misma creó. Y nada más, gente, por lo pronto yo me despido aquí. Recordad darle like si os ha gustado, podéis seguirme en Twitter para estar al tanto de las novedades del canal, podéis seguirme en el blog de Anime Omega para estar al tanto de las impresiones semanales, y nos vemos en el siguiente video.